Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Mis Mascotas. Esta vez vamos a hablar sobre el grifón de Bruselas. Historia. Un producto de Bélgica, el grifón de Bruselas probablemente tuvo como antecesores al Afton Pinscher y a un perro callejero de Bélgica, el grifón Eruke, o grifón sólido. Esta raza de perro ganó el favor como guardián de carruajes en Bruselas, donde su actitud arrogante pero con porte era probablemente más eficaz a la hora de atraer pasajeros que de disuadirlos a los ladrones. A finales de 1800, esta mezcla se cruzó con el Pug, en ese momento muy popular en la vecina Holanda. El cruce con el Pug explica el tipo de cabeza braquicefala y los individuos de pelaje suave de la raza, entonces conocidos, y todavía en algunos países como el Petit Bracocon. Aunque los perros de pelo suave fueron inicialmente aniquilados, después de todo, grifón significa áspero, fueron aceptados poco después. En 1880, la raza estaba lo suficientemente establecida como para ser reconocida en las exposiciones caninas belgas. Más o menos por esa época, hay algunos indicios de que se hicieron cruces, con otros como el perro Cheshire Terrier y el Spaniel miniatura inglés. Este último contribuyó a la configuración de la cabeza de grifón de Bruselas. A comienzos de 1990, el golfillo de la calle había elevado su popularidad en Bélgica a grandes alturas y se vio en la gran demanda por parte de la nobleza. A comienzos de 1900, el golfillo de la calle se había elevado su popularidad en Bélgica a grandes alturas y se vio en gran demanda por parte de la nobleza. Aunque sus números se vieron diezmados por la Primera Guerra Mundial, la raza se recuperó y desde entonces ha ganado fervientemente admiradores por todo el mundo. En algunos países, solo se reconocen como grifón de Bruselas a los perros de color rojo de largo pelaje. Los negros de largo pelaje son conocidos como grifón belgas, y los perros de pelaje suave se lo conoce como Petit Bravacon. Temperamento del grifón de Bruselas. El valiente grifón de Bruselas está lleno de sí mismo, rebosando confianza en sí mismo y entusiasmado. Es audaz, juguetón, obstinado y travieso. Por lo general, funciona bien con otros perros y animales domésticos. Tiende a ladrar y a subirse a las alturas, y algunos grifón de Bruselas pueden ser artistas de escape. Esta raza es un compañero descarado para la familia que quiere una mascota divertida y sensible. Mantenimiento del grifón de Bruselas. Este perro es una raza activa, siempre en busca de acción. Necesita estimulación mental y física a diario, pero su pequeño tamaño hace que se le pueda dar esta estimulación con un enérgico juego interior. También disfruta un paseo con correa. Esta raza no puede vivir fuera, aunque aprecia la oportunidad de pasar tiempo en el patio. El pelaje duro necesita peinarse 2 o 3 veces por semana, además de darle forma rebajándoselo cada 3 meses. El aseo para la capa de pelo suave es mínimo, y solamente consiste en un cepillado ocasional para quitar el pelo muerto. La salud del grifón de Bruselas. En ocasiones puede tener problemas de vejiga débil, luxación de rótula y disquitiasis. Tiene una esperanza de vida de 12 a 15 años, forma y función del grifón de Bruselas. Es un perro de proporciones cuadradas, fornido y compacto. Tiene buenos huesos para su tamaño. Su movimiento es un trote decidido, con alcance e impulsos moderados. Tiene un temperamento lleno de presunción y su porte refleja esta actitud. Su expresión casi humana atrae a la atención y a los admiradores. Su pelaje puede ser rugoso, con el pelo duro y áspero, que es más largo en la cabeza suave, con una capa de pelo brillante y corta. Y gracias por ver este video hasta el final. Te mando un saludo para todos los amantes de los animales y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.